Ahora voy a sacar hacia acá. ¿Les gustan mis lentes de contacto? Me encantan y son los que menos me molestan, porque no te voy a decir que no lo siento, pero son los menos menitos, menos. Son de TTDI y si te interesa te voy a dejar la información abajo para que los puedas adquirir con un código de descuento. Claro que cojo comisión, pero si no, no pagamos el kiosco. Y en la descripción de este video vas a tener toda la información para que puedas conseguir los tuyos y te queden así de lindo. Es que quedan bien, mira, te voy a enseñar. Me encanta. Creo que voy a pegar la cámara un poquitito más para que ustedes puedan ver mejor. Ay, madre, me siento tan iluminada, me siento celestial. No tienen idea lo que es uno hacer contenido, grabar solito. Mira mis cejas. Si tú quieres aprender a hacerte cejas que se vean naturales, rellenarte la tuya, rellenar las calvas, pero que no se vea, bueno, que se vea así. Se ve lindo. Me tiene que gustar porque si no me gusta, imagínate tú. A mí me gusta cómo se ve. Claro que me gusta cómo se ve. Para esto necesita, obvio, un espejo. Una brochita, esta es de Inglot, la 32T. Y necesitas un liner. Lo primero que debes saber es que el producto tiene que estar bien húmedo, que la brocha tiene que estar húmeda, no seco. Si te pones a buscar a usar el producto seco, no te va a funcionar. La brocha esté húmeda por ambos lados. En este caso, que es flat, así. Si yo voy a hacerme el liner, que la idea, que me cayó aquí, la idea del delineado es unir estas pestañas, crear la apariencia, el efecto de que tenemos mayor volumen de pestañas. Si yo voy creando por aquí, ves que voy a trazos suavecito, no me voy a parar en esta parte, me voy a parar en el final, porque es lo que quiero reforzar en este video. En esta cápsula para ustedes de Chrismetic, The Makeup Coach. Aquí estamos viendo que el ojo se ve más rellenito de pestañas, pero es simplemente el liner. Mientras el delineado esté cercano a las pestañas, ese es el efecto que va a causar. Veo mucho, voy a usar este ojito, veo mucho que hacen esto. Lo voy a hacer bonito, porque no es que lo hagan feo. Pero es que no le saca provecho o no maximiza el ojo. Cuando llevamos el liner por esta zona, el delineado, esta colita, aunque sea larga o corta, la estoy poniendo bien larga para que lo puedan apreciar bien, pero para mí esto nos tumba el ojito. No, para mí esto no favorece, no favorece a nadie. Sin embargo, si desde aquí yo voy subiendo, subiendo, voy a llegar aquí hasta mi cuenca. ¿Ves aquí? Aquí está la cuenca. O venga, donde termina el párpado, míralo aquí, mira el chichito, ¿lo ves? Ahí. Yo termino aquí y voy bajando. Esto me va a dar más altura, va a hacer que mi ojo se vea más vistoso, más grandecito. No es que quiera que sea más grande de lo que el ojo es, no es como que, ay, virgen, qué mega ojo tiene ella, pero esto me tumba el ojo, esto lo levanta. Pero si yo quiero esa colita, yo la voy a sacar hacia acá y acá. Está seco, mójalo, mójalo. Ok. Y ahí empatamos la pelea. Voy a humedecer porque ya está rebotando. Rebote, rebote y rebota. Ya sabes. Aunque no quiera, esas canciones te pegan, caramba. ¡Lo dañé! Don't worry, esto se limpia. Ok, no se van a fijar
en la manchita que tengo aquí, no me voy a parar a buscar base ni corrector. Esas cosas suceden, pero se pueden limpiar. Ahora, quiero que te enfoques en observar la diferencia de estos dos ojitos, cómo se ven, cómo esto me tumba el ojo y cómo este me ayuda a levantar la mirada. Y a pesar de que está larguito, ¿lo ves que está larguito? No me está tumbando el ojo porque no está hacia abajo. Esta es la aplicación que tú debes estar buscando con tu delineador, que sea hacia arriba. Y no te digo que sea esta formita, porque puedes darle la forma que te dé la gana. Necesitamos que esté inclinado para hacer esa mirada así, sexy, penetrante. No es lo mismo que yo te mire así. Y sin ceja, ¿no? Que te mire así. ¿Qué? Las dejo con eso. Aquí tu makeup coach, Chris Metti, estoy para ayudarte para que todas aquí en mi bella isla y la extensión fuera también nos podamos hacer nuestro maquillaje de la mejor forma para sentirnos y vernos de la mejor manera en la que nosotras queremos sentirnos, vernos y proyectarnos. Así que, cariño, tribu amada, vámonos con el liner a despertar el ojo. No vamos con un liner a tumbar las miradas porque esto no es sexy ni llamativo.